Bienvenidos nuevamente a un video más, mi gente bonita, acá a mi canal Patti Segovia, en donde yo les doy la bienvenida, ¿verdad? Un inicio muy diferente, pero muy alegre. Gracias de todo corazón por estar pendiente siempre de mis videos. Y pues aquí estoy, ¿verdad? En el rinconcito que más me gusta, cocinando y bailando. Así es de que hoy me voy a preparar lo que es un delicioso bisté de hígado encebollado con su arrocito, ¿verdad? Y eso es lo que voy a preparar. Ay, mi gente bonita, no hay nada mejor, ¿verdad?, que estar alegre. Pues bien, acá están los condimentos que lleva, que solamente va a ser pimienta molida y sal de ajo. Estos dos. Yo acá ya lo tengo, ¿verdad?, para incorporarlo acá a lo que es a mi sartén. Voy a revolver. Yo ya lo tengo listo, solo de agregarlo acá en mi cacerola, en mi olla, como ustedes puedan llamarle. Y yo tengo acá lo que es el hígado. Vamos a ver si ya está listo el aceite. Le hace falta. Y a la vez también me prepararé lo que es un arroz. Un momento, por favor. Hoy que ya tenemos esto acá, vamos a agregar el hígado, para que se vaya, ¿verdad?, cocinando. Espero de que sea del agrado de ustedes. A la vez también deseo de todo corazón que estén muy bien en casita. Y mientras yo termino de colocar todo lo que es el hígado para que se vaya, ¿verdad?, cocinando, conforme vaya quedando él, ¿verdad?, en su punto como yo quiero, yo regreso con ustedes en un segundo. Pues bien, mi gente bonita, hoy como pueden ver, tengo compañía. Miren, ella es mi preciosa nieta. Ella es, ¿cómo se llama usted? Camila. Camila. Ella es Camila y es mi nieta y está acá conmigo, que dice que me quiere ayudar a cocinar. Entonces, mi gente bonita, ya el hígado va agarrando, ¿verdad?, el colorcito, el cocimiento que yo quiero que tenga. Así, ustedes pueden ver, todavía, ¿verdad?, tiene juguito hasta que consuma todo. Acá estamos haciendo el arroz. Acá tenemos ya lo que es los pimentones en estilo juliana, ¿verdad?, y lo que es cebolla en rodajas para después agregarle eso al delicioso bisté de hígado que ustedes, conforme vayan viendo el video, yo les mostraré cómo formaré el plato del día de hoy. Espero que sea del agrado de ustedes y regresamos con ustedes en un segundo con Camila. Tan lindo. Pues bien, mi gente bonita, no crean que mi nieta está grande, mi nieta apenas tiene 5 años que acaba de cumplir. Y entonces aquí está mi nieta y pues bien, ya el arroz ya estuvo.
El arroz. Acá está el arroz. Acá tenemos lo que es el bistec de hígado, ¿verdad? Ya absorbió todo el juguito que yo quería que absorbiera y les tiene que quedar, ¿verdad? O más bien, yo así lo dejo, pero tú lo puedes cocinar como a ti te guste, corazón. Yo lo dejo de esta consistencia así, como puedes observar, así, medio doradito, ¿verdad? Lo tengo aquí a fuego bajo ya. A la cebolla, a los pimentones, le agregué lo que fue mostaza y salsa inglesa. Eso es lo que le agregué. Así, para que agarre, ¿verdad? Ese delicioso sabor. Y lo vamos a mezclar muy bien para que despidan sus juguitos también y se caramelicen lo que son estos deliciosos vegetales. Y así es, ¿verdad? Como estoy preparando esta deliciosa comida. Puedes ver, así está quedando de delicioso este bistec de hígado. Y en cuanto esté, mi gente bonita, yo regreso contigo en un segundo para mostrarte cómo formé el plato del día de hoy. Pues bien, mi gente bonita, ha llegado el momento en que yo les muestre cómo formé mi plato de comida del día de hoy. Como pueden ver, yo acá tengo, ¿verdad? Ya servida la porción de arroz con su ensalada fresca, una cama, ¿verdad? De lo que es espinaca con rodajas de pepino y también slice de tomate, su rodaja de limón. Y hoy yo voy a poner acá, ¿verdad? Lo que es, un momentito, por favor, el hígado. Así de delicioso que quedó. Y le vamos a agregar sus cebollitas. Así. Le vamos a agregar chilitos. Para comer muy rico. Así. Ya hoy que ya tenemos el plato formado, ¿verdad? Acá está el plato. Así, su ensalada fresca, ¿verdad? Una cama de espinaca con rodajas de pepino, slice de tomate, una rodaja de limón, su hígado encebollado con sus respectivos chiles o pimentones, su porción de arroz. Y así formé el plato del día de hoy. Y yo le voy a agregar lo que es dressing, ¿verdad? O lo que es este aderezo acá a mi ensalada para que esto quede muy, pero muy rico. Entonces, le vamos a agregar acá, así, a la ensaladita, acá, para poder disfrutar este delicioso plato de comida del día de hoy que tengo acá, ¿verdad? Una compañía especial que es mi nieta Camila, en donde hicimos la comida, ¿verdad que cocinamos, mi amor? Sí, ¿verdad? Ya ves, cocinamos con mi niña. Y entonces, mi gente bonita, así quedó, así formé el plato de comida. Espero que sea del agrado de ustedes. Gracias por llegar conmigo hasta el final del video. Gracias por esos comentarios. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Patti Segovia en compañía de mi nieta Camila. Y yo les doy las gracias, ¿verdad?, por estar acá conmigo. Espero en Dios que les haya gustado. Espero que también descansen muy bien. Y será hasta el día de mañana, si Dios lo permite, que amanezca con vida para poderles demostrar otro plato de comida que haré acá en casita y que sea del agrado de ustedes.
Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Chao, chao.